esperada era la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2010, otorgados por el Ministerio, que ha tenido lugar en la antigua Catedral de Lleida, la Seu Vella. Josep Maria Castellet se suma a otras figuras catalanas que recibieron este galardón, como Josep Vicenç Foix, Martín de Riquer o el padre Batlló. Para mí es un hecho importante, sobre todo porque yo he aprendido de estos poetas y de los otros escritores que han tenido este premio, he aprendido mucho. Por lo tanto, yo quisiera que en generaciones sucesivas pudieran decir algo parecido de mí, cosa que dudo. Castellet ha recibido el Premio de las Letras por su larga y fecunda labor como escritor, crítico y editor. A otro escritor, Javier Cercas, le ha hecho especial ilusión recibir el premio de manos del príncipe Felipe, pues el rey es un personaje de su libro. Me ha gustado que sea el príncipe quien me lo dé, además. Pues un premio que habla de su padre, ¿no? Al fin y al cabo. Cercas ha sido premiado por Anatomía de un instante, una radiografía del 23F. Yo me limito a decir, a contar lo que razonablemente creí que era exacto o cierto, y nada más. Pero vamos, que este es un país libre, no pasa nada. No. Tú puedes decir, puedes contar las cosas que tú sabes, pues la verdad tal y como tú eres capaz de reconstruirla, y no pasa nada. Todo lo contrario, resulta que te dan un premio. Son los carros de combate en las calles de Valencia los que pueden crear un efecto dominó armada. Por el bien de la serie El día más difícil del rey, también sobre el 23F, recibió el premio de televisión, exequo con el realizador Narciso Ibáñez Serrador, representado por su hijo. La bailarina y coreógrafa Àngels Margarit fue la encargada de hablar en nombre de los premiados en artes escénicas. Incidir, insistir, remarcar que el mejor premio es trabajar día a día y tener las condiciones para hacerlo. Que la escena no sea un lujo, sino un patrimonio. No un gasto, sino una inversión. Y que no se adelgace la riqueza de la diversidad a unas pocas propuestas. Yo estoy viva de milagro. Dos operaciones a corazón abierto. Estoy llena de tubos y de válvulas. No sé ni cómo me resiste el corazón. Ay, porque no lo utiliza. A la compañía andaluza La Zaranda le llega el premio después de 33 años de trayectoria. Santa Rita, Santa Rita. Nosotros siempre estaremos bien pagados por el público que ha comulgado siempre con nosotros. Un premio no es un fin, pero de la misma manera que el teatro tampoco lo es. El teatro es un vehículo que nos hace ir hacia, llamémosle, absoluto. Y un premio es algo que en un momento dado te puede ayudar en pasarle gasolina al vehículo, diremos, ¿no? Siendo una de las compañías teatrales de más proyección internacional, La Zaranda destaca siempre por su humildad. Llega en el momento justo cuando ya no va a estimular ninguna vanidad, donde ya uno está escamado de mucho manoseo y tampoco por ahí va a haber ningún riesgo, ¿no? Y siempre es bonito los reconocimientos, está bien, no hay que darle tampoco mayor trascendencia, ¿no? Yo creo que las glorias de este mundo son glorias vanas siempre, ¿no? Lo que interesa es lo que se hace siempre sobre el escenario. También de los que trabajan más en el extranjero son los hermanos Álvarez, que representan la octava generación de una familia dedicada al circo. Nosotros que hemos estado trabajando casi siempre fuera en el extranjero, y fuera 25 años trabajando fuera, y recibir este premio, pues, hombre, conlleva que el futuro del circo en España se ponga ya un poquito a la altura de Europa, ¿no? Siempre he dicho que el gran apoyo del circo es el público, ¿no? Lo que falta es que las instituciones, tal y como se hace pues con la danza, con la música, con el teatro, pues se haga igual, ¿no? No queremos ni más ni menos, ¿no? Sino estar a la altura y que se le trate al circo como otro arte escénico, ¿no? Como, tal y como es. Unos premios que dan cuenta de la potencia creativa de los artistas en España.